Leon, rising rugby star, wanted to learn the secret of the perfect spiral kick. At Powerade, we decided. Today was that day. Hey! What's up, Leon? Shoes. Yeah, man, let's go. First thing, bro, warm up. Stay hydrated, boys. Powerade replaces lost fluids fast to keep you at your peak. So, Leon, you want to know the secret now? Bueno, si les acomodo, sí estaba esperando jugar en la Nacional y bueno, cuando me hice los chequeos para hacer un problema que tengo hace tiempo, bueno, llegó la hora de colgar. No, bueno, no es nada grave, pero no voy a poder seguir jugando rugby, así que bueno, tengo que dejar. Pero bueno, hoy la verdad que estoy feliz, ya lo dejé de lado a mi retiro, mi pronto retiro en esta vuelta. Y ahora bueno, la verdad que hoy fue un día espectacular, increíble. No puedo creer semejante muestra afecto de todos, así que estoy absolutamente emocionado y contento y orgulloso del club este y todos los amigos que tengo. Fran, mirás para atrás y cuántas cosas, ¿no? Cuánto ha pasado en toda tu carrera deportiva desde chiquito hasta hoy, ¿no? Sí, la verdad que no me puedo quejar, digamos, eso es lo que digo. Con esto de que no puedo jugar, la verdad que no me puedo quejar todo el rugby que tuve, todas las cosas que viví. Y tengo mucha suerte de todo lo que tuve. Así que bueno, hay que mirar para adelante. No sé, lamentablemente no pude jugar, que tenía muchas ganas. Pero bueno, me tengo que quedar con todo lo lindo que me dejó el rugby, el club, los amigos, los jugadores, compañeros más grandes, compañeros más chicos. Bueno, es un orgullo enorme y este club, sinceramente, hoy se ha jugado, como te digo, y bueno, una felicidad, no lo puedo creer. ¿Tenés algunos momentos por ahí, algunos recuerdos que son los más primeros que tenés en la cabeza, que se te vienen a la cabeza? Sí, son muchas cosas, porque el rugby es muy... Son muchas cosas, como te digo, desde lo deportivo, la experiencia de haber jugado afuera, el grupo de amigos, hoy había, no sé, por lo menos 10, 12 jugadores de mi camada, todo el mundo queriendo jugar y compartir un momento, que digamos esto me parece que fue algo más de todo el club y que nada más mío, y bueno, es muy lindo, son tantas cosas, haber vestido, bueno, la camiseta de los Pumas, que es algo increíble y un orgullo que uno no puede explicarlo, y como te digo, muchos títulos, son muchas cosas que realmente... estoy muy contento y bueno, hoy ha sido la verdad que un broche de oro. Fran, cuando uno por ahí los ve jugar a ustedes que han tenido experiencia en el exterior, quieren terminar en su club con la camiseta que los viene a hacer y con sus amigos, o sea que lo pudiste cumplir. Sí, la verdad que eso lo pude hacer, por lo menos jugué dos temporadas cuando volví. Y bueno, eso como decir, lo pude hacer y realmente volvimos, terminamos jugando bien en el club. La primera sigue jugando muy bien, sigue en lo más alto, con un montón de chicos que vienen, con muchas ganas, con muchas cualidades y con un grupo humano espectacular. Una de las cosas que yo resaltaba con esta vuelta es que, bueno, quiero subir. Vení. Volví a jugar y me hicieron sentir todos como si nunca hubiera dejado. Fran, ¿te gustaría agradecer a alguien en particular, a algo en particular? Ah, hay mucha gente, la verdad que si agradezco a alguno sería muy injusto con tanta gente que... Son demasiadas cosas, demasiadas personas que han contribuido y han hecho que yo, no sé, haya jugado tantas cosas. Y sería muy injusto si tengo que agradecer a una sola persona. Si tengo que decir, tengo que decir a mi familia que me ha apoyado siempre, ya sea mis viejos, mis hermanos y bueno, mi mujer, ¿no? Obviamente, que son los que más cerca han estado apoyándome. Pero después, la verdad, hay mucha gente de todos los sectores, de amigos, de entrenadores, de gente que no juega al rugby y me apoyaba. Hoy he recibido muchos mensajes de gente por inesperado, gente del colegio, de la primaria, de mucha gente que me ha mandado un saludo, aunque sea, y ha sido muy lindo todo eso. Bueno, Fran, muchas gracias por todo lo que hiciste por el rugby de Córdoba, más allá de la tablada, por el seleccionado, por todo, ¿eh? Bueno, gracias a vos.